Antes que nada, antes de randomizar, un tercio de los pacientes no quisieron participar. Y fíjense, hicieron una mala decisión, porque su incidencia de preeclampsia precoz fue un 6,2%. En cambio, en el grupo que no tenían riesgo, fue un 0,2%. ¿De acuerdo? Las que sí que quisieron participar, como les digo, se randomizaron a placebo en un grupo y en otro grupo con un fármaco de presentación idéntica, aspirina 150 miligramos. Y fíjense lo que encontraron. Encontraron lo que ya habían confirmado en muchos metaanálisis, pero esta vez aplicado a una calculadora de riesgo, porque los metaanálisis existentes estaban basados en estudios que aplicaban factores de riesgo, muchas veces epidemiológicos, otras veces con la uterina, pero nunca combinándolos todos. Disminuyeron a la mitad, más o menos, el riesgo de tener una preeclampsia precoz de menos de 37 semanas. Y como ven, también una reducción, aunque no significativa por el número, en preeclampsias en menos de 34 semanas. Esta reducción de un 60% hubiera sido hasta un 80% si se hubieran cumplido dos condiciones. La primera es no haber incluido pacientes con hipertensión crónica y no me funciona, no puedo pasar las diapositivas por algún motivo extraño. ¿Alguien me puede ayudar a pasar la diapositiva? ¿O? Es que había un proyecto, es que había un mando distanciado.